Hola, hola. Si me pudieran, por favor, confirmar que se está escuchando y que no estoy teniendo problemas con el audio. Doctor. Benito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted me escucha bien? Bien, sí, te escucho súper bien. Fantástico. Súper, súper bien. Perfecto. Ya, y esto primero de partir de a conversar sobre un tema importante en la salud de nuestras mascotas, y esta es la primera de muchas que vamos a estar a cargo de la Sociedad Veterinaria de Alimentación Cuidado, o la RFBS. Yo me presento, soy el Cristian Vergara, soy médico veterinario presidente por este año de la sociedad, y la personita que está siendo de host de esto es Verónica, que también posiblemente va a ser parte de nuestro comité el próximo año, que ha hecho muchas cosas. Y esto va a tratar exclusivamente de entrevistas que nosotros vamos a tener en el futuro. Vamos a tener a Nick Thompson, Bárbara Royal, muchos miembros del comité, como también miembros de habla hispana. From the English speaker, don't worry, this video will be uploaded with English subtitles. En el caso de los videos que estén en inglés, se volverán a subir con subtítulos en español para las personas que les cueste un poco el idioma. Ahora, no tenemos unas fechas exactas en cuándo, ¿no es cierto?, vamos a tener esos live, pero obviamente van a ir siendo publicados tanto en el Instagram de la sociedad, de la RFBS, como también en el mío propio y en el de Verónica, y obviamente por todo lo que ustedes que puedan compartir. Pero el que viene próximamente es una entrevista que vamos a conversar con el fundador de la sociedad, de esta gran sociedad que es Nick Thompson, y vamos a estar conversando de muchas cosas interesantes. ¿De qué vamos a hablar hoy día, querida colega? Bueno, tomándole la palabra, doctor, me presento. Mi nombre es Verónica Narváez, también médico veterinario, prontito para los 12 años del ejercicio profesional. Y antes que nada, ya se lo dije en privado y ahora lo hago público. Inmensamente agradecida, es un honor, es un orgullo poder formar parte y estar de alguna manera partícipe dentro de lo que es la Raw Feeding Society y todas estas grandiosas charlas que se vienen, porque más allá de nutrirme en lo personal y en lo profesional, pues obviamente es todo el contenido que se va a compartir para que sean más los colegas que estén al tanto de toda esta situación de la alimentación y la importancia de tomarlo en cuenta dentro de la clínica, como de los cuidadores que siempre están súper abocados a aprender más. Y hoy partimos con un tema del que poco se habla realmente, poco se habla y es extremadamente importante por el impacto en la salud que tiene y lo sistemático de los problemas que han habido con las famosas micotoxinas. Creo que el punto principal es comenzar por qué son las micotoxinas, doctor. Le escucho. ¿Qué sería, en palabras simples, las micotoxinas, Verónica? Básicamente son productos de desechos o metabolitos de los hongos que se multiplican dentro de particularmente lo que son los cereales y granos. Si bien no se limitan a eso, están presentes en otro tipo de frutos secos, por ejemplo. Sin embargo, lo más abundante y lo que se sabe a ciencia cierta, los cereales y los granos abundan la presencia de hongos que producen toxinas, que por esto el nombre de micotoxinas, son toxinas de los hongos. Y que dependiendo del tipo de hongo y dependiendo de la toxina, porque hay muchísimos, hay más o menos impacto en la salud. Exactamente, existen muchas variedades de hongos en las cuales producen estas toxinas como micotoxinas, conocidas como aflatoxinas, en las cuales la más renombrada, debido a que se encuentra casi en el 100% de los alimentos hechos a base de granos, acá no importa la calidad, no importa de que sea un alimento estándar, no importa que sea un alimento premium o super premium. Los análisis indican de que casi el 100% de los alimentos son positivos a estas micotoxinas.
en especial de la variedad de este hongo que es el Aspergillus flavus, en la cual existen entre 4 o 5 tipos de aflatoxinas, en las cuales la aflatoxina B1 es la más complicada, y de hecho, esta aflatoxina es la sustancia natural más cancerígena que existe en la naturaleza. Entonces, si nosotros analizamos los alimentos, ¿no es cierto?, y sale positivo a estas micotoxinas, y lamentablemente, como hubo un caso de entre 150 perros que fallecieron a principios del año 2021 por una marca de alimentos en Estados Unidos que estaba positivo a aflatoxinas, e incluso de la misma marca tuvieron que retirar estos mismos alimentos porque estaban positivos con mucha carga de salmonela, lo que indica, ¿no es cierto?, de que no solamente es un tema, entre comillas, sanitario que involucra las dietas crudas. Esto es todo, es un todo. Entonces, desde el manejo, ¿no es cierto?, hasta la calidad de los ingredientes que uno ocupa. Ahora, si bien tú acabas de decirte que los cereales son los más contaminados, exactamente, en especial el maíz es uno de ellos, pero tampoco limita a otros elementos o otros ingredientes, que incluso las papas. Los tubérculos también son positivos, ¿no es cierto?, estas aflatoxinas. Y las personas que se meten en este mundo de la nutrición y investigan un poco las aflatoxinas siempre basan en el tema del almacenamiento de los ingredientes, que pueden ser los culpables. Sin embargo, la contaminación de los hongos puede ocurrir tanto en la floración, en la cosecha, ¿no es cierto?, como también en el mismo proceso de la elaboración de estos alimentos, y obviamente más importante es dónde se almacena. Entonces, eso es lo que podríamos inferir, ¿no es cierto?, de que es uno de los grandes factores en los cuales podemos tener contaminación con estos hongos. Para darte la palabra, Berito, es tan indetectable esto que los perros no se dan cuenta. Las aflatoxinas no emiten olor, no tienen color, y los perros tampoco la pueden sentir. Por eso no come, 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 come. Estamos hablando de, por ejemplo, el año 70, muchos perros murieron por fallas hepáticas fulminantes debido a comer maíz contaminado con hongos. Y se han dado muchos casos en menor número, pero constantemente. Entonces, uno se llega a preguntar, pero entonces, ¿por qué la producción, por qué la empresa produce estos alimentos con este tipo de maíz? Y esto sería exclusivamente por un tema de economía. Economía, es obviamente, porque nosotros podemos clasificar, primero, el maíz. El maíz es el principal ingrediente de los primeros granos que se ocupan en la alimentación, ¿no es cierto?, estándar, en la alimentación para perros y gatos. Yo no siempre tiendo a asociar el maíz, bueno, pero el maíz es rico, yo me puedo comprar una mazorca, me puedo echar un poquito de mantequilla derretida, una cosa muy nutritiva, pero no es ese maíz, es el maíz dentado. El maíz dentado es un maíz bien especial que se ocupa para la producción animal, y lo podemos clasificar en 5 tipos, siendo el 1 como el maíz más apto y el 5 el maíz ya prácticamente en muy malas condiciones. Y el grado 1 y 2 se puede ocupar en la producción humana, siendo uno para producción humana, pero no para consumo, sino para producción de tortillas, cosas que vengan con este tipo de maíz, y 3, 4 y 5 producción animal, que eso es desecho humano, no es apto para uso humano, pero obviamente para no perderlo, lo dedicamos a, ¿no es cierto?, a la alimentación animal. Y mientras más dañado se encuentra el maíz, más proclive o más contaminado con estos hongos puede estar. Y para fortuna, a nivel industrial, tanto el maíz de categoría 1 o el maíz categoría 5, que puede estar contaminado, tiene el mismo valor nutritivo, el mismo valor de proteínas. Entonces, ¿para qué voy a gastar más plata en comprar el mejor maíz si puedo comprar el peor maíz y, total, yo quiero la proteína, yo quiero el valor? ¿No es cierto? Ah, ya, pero está bien, total. Este alimento, las croquetas, se pasan por calor, ¿no es cierto? Se eliminan todos los bichos, es un alimento sano, estéril. Sí, en parte sí, pero lo que deben saber es que las aflatoxinas son ultra mega resistentes a las temperaturas. Ellas están ahí, no les pasa nada. De hecho, mientras más seco, mejor para ellos. Eso, están felices. Entonces, sí hay
elementos que se pueden ocupar, ¿no es cierto?, que últimamente la industria para poder evitar esta contaminación, el ocupo de zeolita, las bentonitas, e incluso se está ocupando partes celulares, estructuras celulares de levaduras como el Saccharomyces cerevisiae, que sirve como para poder ser como absorbente, que agarra estas micotoxinas y se quedan pegadas, ¿no es cierto? Como también se puede ocupar como la bentonita, la zeolita. Pero sin embargo, es tan difícil poder medir cuánta aflatoxina tiene el maíz, porque yo tengo una mazorca y puedo tener un grano contaminado y eso es suficiente. Pero yo como empresa compro maíz para hacer croquetas, pero a mí me llegan vagones de trenes llenos de maíz. ¿Cómo voy a andar detectando eso uno por uno? Existen muchos procesos industriales, el tapizado, el perlado, ¿no es cierto? Pero eso es dinero y la empresa no va a gastar más eso. Entonces, esto es como a la suerte. Y es por eso que algunas empresas, ¿no es cierto?, hay problemas con los alimentos y tienen que ser retirados. Se han hecho muchas investigaciones sobre la cantidad de aflatoxinas que se encuentran en los alimentos, sean premium o no premium, y son todos positivos a aflatoxinas. Entonces, eso, y no hay forma como evitarlo. Claro, entonces yo compro alimentos grain free, obviamente, porque si el maíz está muy contaminado, pero veamos, ¿no es cierto?, de que también no nos desliguemos exclusivamente del maíz, porque también la papa y entre otros elementos, ¿no es cierto?, encontramos la micotoxina. Sin embargo, quiero bajar un poco los niveles de micotoxinas. Bueno, ya podremos comprar un grain free. Ah, pero los grain free están asociados con este problema de la miocardiopatía dilatada. No, eso es una locura que lo vamos a conversar también en otra sesión, y ahí lo vamos a conversar con Connor Brady, que hizo el libro Feeding Dogs. Vamos a conversar sobre ese gran asunto de la miocardiopatía dilatada. Benito, ¿qué es lo que tienes tú, alguna noción, qué es lo que está pasando acá en Latinoamérica o a nivel mundial, ¿no es cierto?, con esta última retirada grande que hubo de alimentos positivos a aflatoxinas que produce, ¿no es cierto?, muchas repercusiones en nuestras mascotas, que después yo les voy a explicar a nivel perfil bioquímico o síntomas que puede producir estas toxinas. Cuénteme, Berito, ¿qué sabe usted de eso? Una cosa interesante y que me gustaría remarcar allí es la importancia de entender, que ya lo comentó, del hecho de que las micotoxinas no desaparecen por el calor, porque a veces eso es como que hay que remarcarlo. El hongo muere por el calor, o las bacterias, o las salmonelas, toda esta potencial contaminación que siempre se habla continuamente, sobre todo en la dieta cruda, de los potenciales peligros por patógenos en las bacterias. Sin embargo, las micotoxinas no desaparecen por calor, siguen presentes ahí. Y mientras más tiempo tenga el balanceado en anaquel de venta, más posibilidades de que se sigan multiplicando. Yo recuerdo que la primera vez y que me marcó terriblemente este nombre de aflatoxinas fue por allá en los años como 2005, creo, 2004, 2005, que hubo un caso en Venezuela, la primera vez que escuché esa palabra, un caso. Empezaron a morir perros, yo estaba como a mitad de la carrera de veterinaria y se empezó a escuchar el boom, perros intoxicados que estaban llegando a las clínicas, fallas hepáticas, gatos con fallas renales terminales, no se sabe qué está pasando, no se sabe qué está pasando, hasta que como a las 3 semanas sale un anuncio de una de las principales marcas diciendo que el problema era por aflatoxinas, que una carga del alimento estaba contaminado y empezaron a retirar comida de todas las marcas que habían en Venezuela, porque todos los alimentos balanceados que estaban en ese momento posicionados, desde el más económico hasta el más super premium, eran de la misma planta y todos tuvieron que ser retirados porque no sabían exactamente de dónde se originó el problema. A partir de allí yo quedé marcada con eso y resulta que no ha sido, y era lo que la pregunta de, no ha sido un evento aislado. Cuando uno empieza a investigar, todos los años se dan casos de recalls o de retiro de productos del mercado por contaminación de este tipo de toxinas. Y no es solo la aflatoxina. Después me enteré que habían muchas más y entre esas una de las que más me marcó, no me sé el nombre químico, doctor, pero es las vomitoxinas. Sé que pertenecen a un grupo. Y me marcaron mucho porque yo asocié enseguida las vomitoxinas, que básicamente se llaman así porque causan vómitos crónicos y pudieran estar asociados a los casos de gastritis
crónicas de los pacientes, y yo digo, claro, pero obviamente esto explica todos estos pacientes, particularmente los perros, que llegan con vómitos crónicos a las clínicas y no sabemos qué es. Y hacemos exámenes y hacemos exámenes y no, nadie piensa en el alimento y resulta que puede estar asociado a esta presencia de estas toxinas en particular. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención a niveles preocupantes es los niveles de tolerancia que hay para lo que son la presencia de micotoxinas en los alimentos para animales comparadas con las que hay para nosotros los humanos, ¿no? Porque hay esos niveles como mínimos permitidos y en humanos se permite una cantidad mucho menor que la que se permite en animales, tomando en cuenta que son animales más pequeños que nosotros, o sea, no se equipara la tolerancia que se está permitiendo y mucho menos cuando estamos hablando del alimento que consume 3 veces al día, todos los días, por toda la vida. El efecto crónico que tiene el consumo de esto no es como que yo me coma una mazorca y bueno, un granito tenía micotoxina. Es lo que el perro está comiendo todos los días, toda su vida. 20 partes por millón de micotoxinas permitidas. O sea, es una locura. Exactamente, sí. 20 partes por millón. Muy bien. Esa era la dosis permitida y en humano creo que es cero, completamente... Creo que 0.5, Doc. Hasta tolerancia creo que de 10, pero... Si nos basamos en la FDA, la FDA permite hasta salmonela en la carne para consumo humano. Sí, y ahí también es como una locura también ciertas políticas, ¿no es cierto? Porque si comparamos políticas de sanidad, por ejemplo, Estados Unidos versus la Unión Europea, son completamente distintas. Como ahí es tolerancia cero, ¿no es cierto? Ahora, hay otra cosa que también... de que influye mucho, ¿no es cierto?, el tema del almacenamiento, de que este maíz, el maíz dentado, si bien se ocupa para la producción animal, como también en parte para productos de consumo humano, dependiendo de la calidad del maíz, también se ocupa para la producción de combustible, el etanol. Entonces, este maíz, ¿no es cierto?, se ocupa para poder realizar el combustible y sobra maíz de estos subproductos, y entre ellos es el gluten de maíz. Entonces, si tenemos este gluten de maíz, y tú puedes ver como cuál es el sexto ingrediente aproximado de las croquetas, es gluten de maíz, porque también se compra ese subproducto y ese maíz generalmente viene húmedo. Y mientras más húmedo, el hongo está más feliz. Entonces, ahí tenemos un lado. Lo otro, el almacenamiento es súper importante y hay muchas personas que yo he visto en la práctica de que compran por un tema de... a lo mejor lo hacen por un tema de higiene o por un tema, ¿no es cierto?, de practicidad, de que compran bines de plástico y ahí echan todo el alimento. Y en algunas ocasiones no esperan que se termine, lo van rellenando. Y si tenemos un X cantidad de gramos contaminados con aflatoxinas y nunca lavamos ese bin, entonces meter alimento constantemente ahí, eso es seguir aumentando la contaminación. Ahora, los productos de las aflatoxinas son muy relacionados que tienen un compuesto cumarínico. Cumarínico, como el veneno para ratones, cumarina. Y los grandes síntomas que produce o signos que tiene una toxicidad por aflatoxina generalmente son hepáticos. Y si esto hepático es crónico, ¿no es cierto?, podríamos tener una encefalopatía hepática. Ya el cerebro, ¿no es cierto?, por medio de esta falla hepática podría estar causando graves problemas y, obviamente, a perfil bioquímico, que es lo que nosotros veríamos, ¿no es cierto?, en caso de que pensemos en una intoxicación por aflatoxina. Primero es hematoémesis, que sería vómito con sangre, hematoquesia, es caca con sangre. Bueno, obviamente hay anorexia, tenemos ictericia, porque hay una hiperbilirrubinemia, y lo más importante también, si tenemos falla hepática, todos los síntomas de la falla hepática, tenemos edema, tenemos ascitis, encefalopatía hepática, y obviamente problemas en el panel de coagulación. En el caso hipotético de que nosotros tengamos un perfil, tengamos estos síntomas, porque pueden ser diferenciales de muchos, pero problemas hepáticos pueden ser muchos, incluso hasta un parásito, ¿no es cierto? O, ¿no es cierto?, podemos tener, también puede ser un diferencial de un chun portosistémico. Entonces, cuando uno se... afortunadamente acá en Chile no se da mucho ese caso, pero uno tiene que pensar a nivel global. Entonces, si nosotros vemos esos síntomas, no habría
que dejar de lado primero qué es lo que está comiendo, con qué se está alimentando, o sea, cuánto tiempo se está alimentando, ¿ya? Oh, ya, este alimento a lo mejor podría haber otros casos, entonces se guarda, ¿no es cierto?, y ver si hay una correlación en los sectores, ¿no es cierto?, o en el mismo país, pero eso generalmente se da con los retiros voluntarios que uno generalmente lee cuando busca en Google los retiros de la FDA y dice, oh, retiro voluntario de cierto alimento por potencial contaminación con salmonela o por potencial contaminación con plutonio, ya, cosas por el estilo. Entonces, que una pregunta, ¿qué es lo que es un retiro voluntario? Ah, no, yo como empresa, entonces voy a retirar estos alimentos porque me percaté de que está contaminado y como yo tengo que cuidar a mis clientes, tengo que retirar los alimentos. Mentira. Retiro voluntario es cuando una empresa externa o el mismo gobierno, en este caso la FDA, aleatoriamente toma alimentos, los examina y ve los problemas y le dice, llama, oigan, ¿saben qué? Ustedes tienen este problema, tienen que retirar los alimentos. Ah, ya está bien, lo vamos a hacer. Eso es un retiro voluntario. Si nosotros viéramos, ¿no es cierto?, de que las mismas empresas empiezan a fiscalizar o a revisar por sus propios alimentos, hubiéramos evitado muchas muertes, como por ejemplo el problema que pasó con Hill's, cuando con el tema de la hipervitaminosis, que previamente tal, no fue un problema de Hill's en sí, fue un problema de que Hill's contrata a una empresa que produce los premix, que son minerales y vitaminas, y esta empresa fue la que causó el problema de la hipervitaminosis. No fue Hill's en sí, pero lo que falló Hill's fue en no examinar sus alimentos antes de tirarlos a la venta. Si él hubiera visto, bueno, ¿qué está pasando acá? Entonces no vende esos alimentos y hubiéramos evitado todas esas muertes. El tema de las micotoxinas es súper relevante. Es muy importante ver qué es lo que uno como usuario, ¿qué puedo hacer para evitarlo? ¿Qué puedes hacer tú para evitar la micotoxina? No, no se puede porque imagínate qué pesaría para el granjero, viéndolo por un lado ya un poco no tan práctico, pero un poco más, entre comillas, como humanitario. Pues si tenemos una persona que vive de los campamentos, de las plantaciones de maíz, y aproximadamente el 40% se pierde por estas mismas aflatoxinas, por las micotoxinas, y no es apto para consumo humano, entonces este granjero va a perder el 40% de sus cosechas, y eso puede ser mucho dinero. Entonces, por eso se permitió para el consumo de su animal. Entonces, por eso generalmente los alimentos vienen contaminados también, sumado a que es barato, dura, lo almaceno y se puede contaminar más. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar esas contaminaciones? Bueno, afortunadamente hay algunas empresas que se están dedicando a aplicar estos elementos para hacer como absorbentes de las micotoxinas, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que se podría hacer como ayudar a desintoxicar? Porque lo que hacen estos compuestos, ¿no es cierto?, tiene mucha relación con el citocromo P450, y el citocromo P450 a nivel de cuerpo está encargado de eliminar las toxinas. Y hay muchos elementos que inhiben este citocromo, hay muchos medicamentos que inhiben este citocromo, por lo tanto los compuestos xenobióticos o tóxicos se empiezan a acumular y ahí empiezan los problemas. Entonces podemos ayudar al hígado, ¿no es cierto? Hay muchas formas de ayudar al hígado, hay muchas formas de captar, ¿no es cierto?, estos elementos malulos o malvados, ¿no es cierto?, por medio del antioxidante y todas esas cosas, pero eso ya es materia, ¿no es cierto?, de primero, ¿de qué se está alimentando este animal? Y obviamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Pero eso está a cargo del médico cabecera. Porque yo no puedo decir, no, o sea, que es del esto, 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 esto. No, no, no. Ojo, sería ideal, pero no, cada perro, ¿no es cierto?, y cada gato es un mundo distinto. Por eso uno tiene que, ¿no es cierto?, ser precavido, pero responsable a la vez y informar de que sí, da lo mismo el alimento que le estás dando, hay micotoxinas en el alimento. ¿Puede ser fatal? Sí, puede ser fatal. ¿Puede pasar nada? Sí, puede pasar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cuerpo es distinto. Pero siempre hay que estar en la noción de que el cuerpo está expuesto a eso y nosotros estamos expuestos siempre a toxinas diarias. Pero tenemos variedad en nuestra nutrición, tenemos variedad en los suplementos y sabemos cómo poder, ¿no es cierto?, tratar de ayudar al cuerpo cuando nos carecemos de algo, pero el perro depende de uno y nosotros tenemos que alimentar al perro y no podemos tener un perrito, un animal comiendo lo mismo todos los días de su vida porque no, el alimento no va a ser suficiente para poder enfrentar ciertas
problemáticas, el estrés, por ejemplo, que la vitamina C se acaba. Yo les recomiendo vitamina C ahora mucho a mis pacientes porque si bien el perro puede crear su vitamina C, pero la vitamina C que crea el perro no es lo suficiente para combatir enfermedades, entonces uno siempre deja de lado la vitamina C. Entonces hay que enchufar vitamina C, el omega 3, entre muchas otras cosas. Por eso, lo que vamos a empezar a conversar a futuro en este tema, en estos lives, es tocar diversas entre patologías, actividad, ¿no es cierto?, a nivel mundial, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que ha salido, porque hay muchas cosas nuevas que salen que algún día llegarán a este país, que por allá hay como 20 variedades, de acá tenemos que todavía, por ejemplo, estar moliendo cáscaras de huevo para tener carbonato de calcio, mientras en otros lugares venden cáscaras de huevo molida en potecito y de huevo de dinosaurio molido, tienes de todo, ¿no? De acá tenéis que estar moliendo cáscaras de huevo para tener carbonato de calcio, salvo de mandarlo a hacer a un recetario magistral, ¿no es cierto?, a una farmacia. Pero, en fin, eso es uno de las pocas cosas que queríamos conversar sobre el tema de las micotoxinas. Y otra cosa muy importante también, en referente al almacenamiento, es que la oscuridad ayuda bastante. De hecho, por ejemplo, las papas. Es muy mala idea dejar las papas a la luz, porque eso estimula la producción de solanina, y la solanina también es tóxica. Pero eso es un cuento aparte. Pero es importante, ¿no es cierto?, si uno no sabe buscar, ya hay tanta información en internet, cómo almacenar ciertos alimentos, y van a ver de que no es buena idea vaciar todo el alimento del paquete, ¿no es cierto?, a un bin, aparte que va a estar siempre, casi siempre son transparentes y están expuestos a la luz solar, y eso puede oxidar mucho más y alterar lo poco y nada que tienen de omegas estos alimentos. Entonces pueden, ¿no es cierto?, buscar buenas formas o consultar con su médico cabecera. Siempre hay muy buenas opciones para poder tener una mejor calidad de nutrición a nuestras mascotas. Perito, la palabra es suya. Creo que una de las cosas más prácticas en ese tema, ya entendiendo que o sea, virtualmente todos los balanceados, no importa la marca, no importa el precio, no importa si es super premium o no, todos están contaminados con aflatoxinas y eso es un hecho, o mejor dicho, con micotoxinas. Vamos a no categorizar qué tipo de toxinas están, pero hay. Importante no comprar en tantas cantidades, porque a veces también por buscar ahorrar a nivel económico se compran estos sacos gigantes de comida y pasa lo que ya usted comenta, ¿no? Lo tenemos en estos bidones o bines y facilita el crecimiento. Creo que también el hecho de cuidar de no comprar estos alimentos, no sé si en Chile eso sigue pasando, aquí pasan algunos puntos en particular de venta de alimentos como quiliados, que no vienen en el empaque del producto, sino que abren el empaque y te lo van vendiendo a 100 gramos, 500 gramos. Alimento a granel en Exactamente. bidones y ahí con. Y generalmente hay un gato durmiendo cuidando el alimento arriba. Y sí, también pasa acá. Bueno, eso eviten hacerlo. Y un consejo que aprendí también el genio de Steve Brown, que habla de todo esto de la preservación de la comida, era el hecho de, si compramos más de lo necesario, congelarlo. Él habla del mantenimiento en frío, como para evitar que se siga multiplicando y que si hay algo allí vivo de microorganismos, se detenga el crecimiento y no siga empeorando la situación. Entendiendo que todo, nada de esto va a evitar la exposición a las micotoxinas, a tratar temas de depuración, que era lo que usted ya también decía, eso ya es personalizado, eso tiene que ir dirigido por el médico clínico. Tenemos opciones para contrarrestar los efectos, pero creo que el objetivo de este live era que todos entiendan que los animales están expuestos a eso. Yo soy de las que cree que si bien el perro, particularmente el perro, porque los gatos como que son un poco más sensibles, pueden tener cierto nivel de tolerancia, igual estamos viendo el impacto, Doc, en la longevidad de los animales. No están viviendo el mismo tiempo ni están teniendo la misma calidad de vida. Y creo que esto va directamente relacionado a esta exposición crónica de esta cantidad de tóxicos que están recibiendo por distintas partes y que estamos agotando su sistema de
detox, su sistema antioxidante, estamos agotando todos los sistemas que tiene el propio organismo para contrarrestar, porque una nutrición carente de todo, una nutrición hipercontaminada, un ambiente hipertóxico, y por ahí nos podemos ir a todas las demás carencias, ¿no? Pero particularmente en esto. Sí, de hecho, las alteraciones al comportamiento también se están viendo muy a menudo en los perros, y eso sí, bien, dejando el tema ambiental, también hay un tema nutricional muy importante, y eso pueden ver por dos factores en los cuales uno siempre puede pensar que es el triptófano, pero no es el triptófano en sí, sino es una mezcla entre eliminación, desaparición del triptófano debido a inflamación, y es por eso que, bueno, esto va a ser un tema que vamos a hacer en el futuro, pero un cuento corto. Si yo estoy inflamado, el cuerpo como defensa desaparece el triptófano y se prenden otras alternativas. Esas alternativas ayudan para el que, entre ellas, neuronas, astrocitos, chupen y eliminen el triptófano. Y sin triptófano no hay serotonina. Entonces uno piensa de que metiendo triptófano puede solucionar el problema, pero no, porque el cuerpo está inflamado y eso es lo que uno tiene que tratar. Y sumado de que el glifosato tiene mucho que ver con eso. Glifosato, triptófano, microbioma, hígado, vía directa y neuroninas, y eso lo vamos a explicar en otro live, pero tiene que ser en español, porque yo lo di una charla en inglés de la vía directa y neuroninas, hasta yo me enredé, ¿ya? Porque son muchas reacciones químicas, no pude, así que vamos a hacerlo en español. Y lo otro, que también vamos a tener una charla magistral, que me tomó mucho tiempo poder entenderlo y poder explicarlo en palabras simples, es, de hecho ya hice un pequeño atisbo en mi Instagram, la celiaquía, que se dan los perros, ¿verdad? Versus la sensitividad no celíaca al gluten, que son síntomas similares, pero dan resultados negativos a celiaquía, pero los síntomas son muy similares. Entonces, hay una relación, ¿no es cierto?, entre el sistema inmune innato y adaptativo, que tiene que ver mucho en relación con eso, y los perros están sufriendo con eso, y posiblemente es ese el problema. La sensitividad al gluten, en las cuales, ¿por qué los perros que comen alimentos estándar que son altos en gluten tienden a mejorar cuando se les cambia un alimento libre de gluten, conocido como libre de granos, que uno lo puede extrapolar, no es que le cambie la proteína, ¿no? Pero es netamente porque uno está eliminando, ¿no es cierto?, el gluten, y el gluten tiene muchos activa muchas partes del sistema inmune que puede producir, ¿no es cierto?, estos trastornos que vemos hoy día, y no necesariamente digestivos. Digestivo es uno de los pocos síntomas que tiene este tema de la celiaquía, pero también es muy importante ver cómo reacciona el cuerpo a nivel como, porque la celiaquía es un tema genético, mientras el otro, la mayoría de la población lo tiene, que uno no se da ni cuenta, que son los típicos malestares que aparecen de la nada, y eso es gluten, ¿ah? Pero eso lo vamos a conversar mucho más a futuro, pero todo está relacionado, y todo tiene que ver con la nutrición, y ahora por eso está todo este boom, ¿no es cierto?, de lo natural, de lo orgánico, etcétera, y hay otra cosa que, antes que se me vaya del tintero, ese buen detalle que tú dijiste de que hay personas que, obviamente, yo también lo haría, pues si hay que economizar, pues compro un saco gigante, me sale mucho más barato que comprarme un saco de 3 kilos, obviamente, pero hay una cosa muy importante, cuando uno abre un saco o un paquete de croquetas, el promedio de duración son 3 semanas, o 4 meses, 4 semanas, no se dejen guiar por la duración que dicen del envase, eso es lo que dura cerrado, sellado, y nosotros tenemos un alimento está constantemente expuesto al oxígeno y eso va oxidando lo poco y nada la grasa que tiene. En especial si tenemos un alimento premium o super premium que generalmente vienen, sus grasas están preservadas en tocoferoles. El tocoferol es un residuo de la vitamina E, súper natural, muy bueno, es lo mejor y por eso los alimentos son más caros, pero se tienden a enranciar mucho más rápido. Y es por eso de que los perros cuando les compran un alimento de buena calidad terminan como rechazándolo a las 2 o 3 semanas porque se enrancia. Esta misma vitamina E, ¿no es cierto?, que sirve para poder evitar la oxidación del alimento, se enrancia y el perro termina rechazándolo. Entonces, no es por un tema de que el alimento sea malo, no, es por eso. Y por eso al perro le gusta el alimento generalmente el más malo, porque tiene mucho más saborizante y mucha más sal y todas esas cositas, ¿no es cierto?, que entre ellos el glutamato monosódico que ayuda a exacerbar los sabores y que todavía están
Sí, pues, el McDonald's es exquisito, el glutamato, pero claro, pero es que da cáncer, ¿no? Todavía está en la palestra. Primero hay que esperar como 50.000 muertes, 50.000 casos de cáncer, como el glifosato, porque el glifosato en los años 70 era perfecto. Ahora que tuvieron que pagar una multa de 320 millones, 280 millones de dólares a un jardinero que le dio cáncer, ahora ya no lo vamos a vender más porque sí tenían razón. O sea, nos ganamos mil y un trillón de dólares, ¿no es cierto? Para ya, luego ya tiene cáncer, ya no tienen razón, no lo vamos a vender más. Y así pasa con muchos medicamentos. Probemos, total, tienen para rato para demostrar que no está, que estos medicamentos son malos, ¿no es cierto? Y esto es lo que está pasando con algunos medicamentos, y yo sé que algunas cositas que se ocupan como pastillitas para las pulgas y garrapatas van a tener su punto final prontamente, porque ya están apareciendo varios síntomas no amables con las mascotas con eso. No, y que no es nada Brito, nuevo, ¿eh? Eso ¿cómo? que no es nada nuevo, esos efectos secundarios puntualmente de esas pastillas. Yo los vi bastante Yo y también. hace años. Y era Sí, como. es que para que sea válido, tiene que haber como una experiencia colectiva. O sea, eso quiere decir que tienes que ver, 1 millón de perros tienen que pasarlo para que, ah, ya, vamos a examinar si es verdad o no. Ya, pero acá obviamente es lo que más gana, ¿no es cierto? Si yo tengo para poder parar estas cosas, obviamente yo lo voy a invertir hasta que después ya sea muchas veces en contra mía y ya no pueda como hacerme el loco con el dinero, acepto, pierdo y no lo vendo más. Pero ya por entre ese tiempo yo ya tengo dos mochilas llenas de dinero, así que bomba ninja, humo y me arranco. Entonces, eso es lo que pasa tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Ahora, Hay un dicho dígame. que es básicamente eso mismo de miente, miente, miente hasta que ya no puedas mentir más. Y es Exactamente, como. eso es la mala ciencia, lamentablemente. Y como para terminar, yo al principio pensaba de que todas estas cosas de conspiraciones, de las farmacéuticas, yo lo pensaba, esto es una locura, estas personas que les gusta el YouTube y todo eso, pero después cuando empiezas a ver que los mismos científicos que escriben en The Lancet, por ejemplo, o grandes entidades científicas, y ellos mismos dicen, ellos se autoculpan diciendo, la embarré, la jodí, sí. Es como lo que el típico caso, que de echarle la culpa a la grasa de los problemas al corazón para poder vender más azúcar. Y les pagaron a los científicos para poder decir eso. Y ahora, hace 5 o 6 años, aceptaron, sí, aceptamos plata, aceptamos dinero, nos pagaron 50.000 dólares y somos de Harvard y la industria del azúcar nos pagó. Y uno así. Entonces, al final, ¿a quién le vaya a creer? ¿A quién le vamos a creer si nosotros mantenemos con este tipo, ¿no es cierto?, de reacciones? Por eso hay un gran dicho que dice, nunca confíes en un estudio científico que sea pagado por la misma empresa, porque todos los resultados negativos no se muestran, no están obligados a mostrar los resultados negativos. Si yo hago un experimento, yo invento la pastilla, voy a inventar la pastilla para evitar que el perro no tenga garrapatas en 50 años. Oh, ya, perfecto. Inventé la pastilla para que el perro no tenga garrapatas en 50 años. Se la toma el perro, ¿no es cierto? Y hago 100 experimentos. De los 100 experimentos, 99 se me murieron los perros. Pero eso no lo publico. Solo publico el experimento número 1 que me salió positivo. Listo, lo puedo vender. Así funciona. Así. Y es Y si es positivo. 99,9%. No, el 99,9%. Si pones 100%, te pueden demandar. Entonces, lamentablemente, así funciona tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Se publica lo que sirve y todos estos estudios, ¿no es cierto?, en que pueden causar muchos efectos secundarios o puede producir, ¿no es cierto?, daños en la mascota, no se publica porque obviamente no vale la pena y porque no se exigen. Pero creo que la Unión Europea ahora está pidiendo, ¿no es cierto?, todo, está pidiendo todo, ¿no es cierto?, se está pidiendo todos los resultados para que sea todo más transparente, porque al final son vidas, ¿no es cierto?, lo que está en juego. Justicia. Hace poquito leí lo que llaman como que el mayor estudio sobre el colesterol de humanos y bueno, después que repasaban todo el estudio y que básicamente al final era para aprobar la presentación de estatinas en las personas para bajar el colesterol, en la sección final donde siempre hablan de conflictos de intereses, que se supone que deben decir si alguien les paga o alguien trabaja para la industria.
El conflicto de interés de todas las personas que participaron en el estudio eran 2 hojas. Y todos los laboratorios estaban metidos allí. Y era como que, ¿cómo es posible que este estudio tenga validez si todos los que hicieron el estudio están pagados por la farmacéutica? Y así es todo. Aproximadamente de un 100%, un 85 a un 90% de los estudios son pagados por las mismas empresas farmacéuticas, de los cuales hay un 3 o 4% que son fines de lucro y el otro que sobra son estatales, ¿ya? Pero el gobierno ya no está invirtiendo en este tipo de estudios. Entonces, eso es lo que está pasando, y como lo que pasó en el caso de la miocardiopatía dilatada, que echaron ocupa los Brain Free, uno de los estudios científicos fue que la directora del laboratorio que tomaba los análisis y los exámenes fue pagada por Hills, por Proplan y por Mars. Entonces, pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos que buscar un equilibrio, ¿no es cierto?, entre todas estas cosas que pasan hoy en día, y nuestra meta final es obviamente preocuparnos por la salud de nuestras mascotas y nuestros pacientes, y buscar un equilibrio entre ocupar todas las herramientas posibles, porque yo siempre digo, no todos pueden optar una dieta natural, no todos pueden optar un alimento premium, entonces tú tienes que buscar alguna forma de poder, ¿no es cierto?, buscar una manera económica, pero eficaz, ¿no es cierto?, en poder ayudarle al cuerpo, desde meter un simple huevo, verduras, frutas, y tratar de cambiar el switch en algunas personas, porque cuando yo doy dietas naturales, ya puedes darle 3, 4 veces a la semana un huevo. Los perros pueden comer huevo, así como, pero es que a mí me dijeron que los perros no pueden comer huevo, pero sí pueden comer frutas. Entonces, pero sí puede comer pancito, le puedo comer fideos con el pellet, y todavía está esa vieja escuela de mezclar muchas cosas que en especial los carbohidratos. Entonces, eso es que también mucho tema para futuro, que para hablar, ¿no es cierto?, sobre eso. Brito, palabras al cierre. Creo que no fue bien para de partida. Están justos en tiempo, llevamos justo 40 minutos y creo que la meta era más o menos esa. Así que bien, no nos fuimos tan por las ramas. Si bien queda mucho, como bien dice, estos temas siempre dan para mucho, pero creo que el inicio de todo es hablar sobre esto, visibilizar estos temas, que las personas nos empiecen a saber que existe, para que, más allá de que se les ponga la cabeza de este tamaño, porque sé que al principio da miedo, ahí van varias preguntas, pero entonces granos sí o granos no, ¿qué alimento le doy?, ¿qué puedo hacer? Lo primero es, sepan que esto está pasando. Y progresivamente también vamos a ir ofreciendo, y en la cuenta personal del doctor hay mucha información, en mi cuenta hay mucha información de cómo podemos empezar a contrarrestar esto. Sigan a la Raw Feeding, esta cuenta en particular donde estamos haciendo el live, porque como bien se dijo al principio, vienen live súper poderosos, súper nutritivos en información para que sepan qué hacer, cómo afrontar lo que está pasando, y cómo también tomar propias decisiones, porque a veces es esto de, entonces, ¿a quién le creo? Investiguen. No me crean a mí, no le crean simplemente al doctor, investiguen, lean, averigüen. Estamos en la era de la información, y toda esta información que nosotros estamos hablando acá está en internet, solo hay que buscar. Así que eso, doc. Si quieren averiguar, siempre, obviamente, los estudios en español demoran 2-3 años, ya, pero aventúrense, porque ahora con un botón derecho ustedes pueden traducir al español una página. Busquen en Google, y hoy día hablamos de aflatoxinas. Simple, pongan en Google aflatoxin, dog, que es perro, y kibble, que es croqueta en inglés, y terminan con PDF. PDF son los archivos, y les van a salir siempre PubMed, Elsevier, Cielo, no sé, tú, que son páginas científicas donde están los archivos científicos, y ustedes pueden interiorizarse, ¿no es cierto?, de una manera más profunda, y no sé, y así también poder aportar con nosotros, porque hay un chat, y en caso de que yo me equivoco, porque yo siempre me equivoco, ¿no es cierto?, nos pueden ir corrigiendo, podemos hacer un resumen al final, ¿no es cierto?, o una lectura al inicio de cada sesión de lo que se habló la vez pasada, ¿no es cierto?, para darle hincapié a lo que viene. ¿Qué es lo que vamos a hablar la próxima vez? No lo sé, porque tengo que hablar con mi colega Nick Thompson para ver de lo que vamos a hablar. Es el fundador de la Raw Feeding Veterinary Society, y
lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, ¿ya? Un gustazo, muchas gracias por todo, Berito. Bueno, como siempre, siempre nos comunicamos, ¿ya? Cualquier cosa, estamos en contacto. Sigan a Benito en su Instagram, me tienen a mí en Instagram, doctor-vergara, tienen a Verón Casa, y lo más importante es esta red social. Obviamente, como les digo, cuando tengamos invitados en inglés, las entrevistas van a ser en inglés, ¿ya? Así que pronunciation para la próxima, pero recuerden, para las entrevistas en inglés, los videos se van a volver a subir con subtítulos, ya, para que no se sientan perdidos. Un abrazo, muchas gracias por todo, Berito, muchos besitos, cuídate mucho, estamos en contacto, nos vemos. Personas que se conectaron, si nos ayudan a compartir este live, genial, un abrazo.